Estamos aquí en la precordillera y vamos a testear la nueva Keneo SL. Aunque no lo crean, esto no es un enduro, sino es una Keneo SL, la nueva e-bike de Specialized, que nos propone su nuevo sistema de suspensión con el choque abajo. También nos muestra un recorrido de 170 milímetros, lo que la hace bien agresiva, que queremos ver qué tal anda en el cerro. Y la geometría modificable, tanto en el ángulo de dirección como en la culata. Hemos venido a un circuito que generalmente usamos para testear bicis, así que ahora vamos a equiparnos y a probar esta bici. Se pasó como sube la bici, se pasó. Ya probamos cómo sube la nueva Keneo SL y realmente me llamó mucho la atención cómo el ángulo actualizado de tubo asiento, quiere decir que el ángulo más hacia adelante del tubo asiento sube mucho mejor que otras bicis eléctricas que había probado. Tuvimos bajadas técnicas, trabadas y no tuvimos ningún problema de derrape. De verdad, se mantiene un control muy muy cómodo arriba de la bici. Yo creo que aquí afecta la nueva como geometría, la mayor distancia entre ejes y el ángulo del tubo asiento creo que es clave en esta actualización, así que un buen punto a destacar en esta nueva Keneo SL es ese ángulo. Otro punto que me llamó la atención fue lo ágil que es pedaleando, no solo en subida cuando estábamos trabados, sino en el trail, para moverse para todos lados, si se aparece una piedra, esta bici se mueve perfectamente como una bici normal, eso realmente es muy importante. El motor SL, al igual que en su versión Levo SL, tiene la particularidad de que asiste de manera diferente al motor de 4 por normal que estamos acostumbrados a la IBEX. Este asiste en un 2 por o al doble de lo que nosotros impulsamos. Y esto es bien cómodo en lo personal porque se asemeja mucho a un pedaleo real. Podemos darle carga y la bici reacciona muy naturalmente. Incluso nos podemos parar en los pedales y la bici es completamente controlable. Creo que esos son puntos que destacan también En la nueva Keneo SL y que la hacen muy muy cómoda, siendo una bicicleta pensada para bajar. Es una bici que sube y se comporta muy bien en los senderos de subida y de conexión, así que ahora nos vamos a probar la bajada. Brutal como baja la bici, brutal, se pasó. De verdad que el ángulo agresivo delantero se nota muy muy bien en este tipo de bajada. El sistema de suspensión de verdad que va pegadísimo al piso, se agradece sobre todo en senderos de la cordillera donde a veces perdemos el control y el grip es nulo, así que no, se pasó y hola, muy bien. El sistema de suspensión ahora lo tenemos en la parte de abajo del cuadro, lo que produce varios cambios en la sensación de andar. Vuelve la bici un poco más estable, le bajaron un poco el centro de gravedad y también esto funciona con 6 pivotes, 6 puntos de pivote que hacen que el sistema de suspensión quede muy muy progresivo y muy suave. Otra de las novedades de esta bici es los cambios de geometría que se pueden hacer tanto en el ángulo de ataque como en la culata, así que ahora vamos a jugar un poco con eso y vamos a seguir bajando.
Estas son las piezas que vamos a cambiar para modificar la geometría. Vamos a alargar un poco la cola y a bajar el centro de gravedad. Ya modificamos el flip chip de la bicicleta, solo con una llave, no necesitamos nada más. Fue muy rápido, en un par de minutos lo pudimos cambiar. Algo que recomendamos sí o sí hacer en la casa porque se desarman algunas piezas, pero que puede cambiar mucho la percepción en el cerro, así que ahora nos vamos a probar. Creo que estamos frente a una bicicleta que va a cambiar un poco el concepto. Si bien ya existe otra versión SL anterior, creo que el recorrido y las prestaciones que tiene esta bicicleta son únicas. Me sorprendió cómo subía gracias a su ángulo de tu asiento. Y para abajo realmente fue mucho más de lo que esperaba. La estabilidad, la forma en que se mueve la bici. Básicamente es una enduro con motor. Por un poco de peso más podemos llegar a muchos más senderos. Creo que la geografía que tenemos en Chile, nuestra cordillera, los centros de esquí, están hechos para esta bicicleta y para aprovecharlo al máximo, siempre mucho más seguro y logrando hacer todos los senderos, todas las rocas y todos los desafíos que nos planteamos en estos lugares. Hay prestaciones que nos llamaron la atención, que son los cambios de geometría, que la verdad yo nunca había sido muy amigo de eso y aquí tuve la oportunidad de testearlo y sentí la bici mucho más estable, con más control en el anti-grip, y el tema del ángulo de ataque siempre va a ser un plus. O sea, dependiendo del circuito, seteamos la bici con una Allen, sacando un espaciador, y se vuelve otra bici completamente diferente. Así que estamos frente a una gran bicicleta, los invito a disfrutarla, a probarla y a tener sus propias percepciones de esta tremenda máquina. Thank you.